y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vídeo extra recreando el look de maquillaje que llevé en el vídeo del domingo. En concreto, este maquillaje es en colaboración con Kiko, que bueno, es una marca que casi todos conocemos. A mí me encanta porque es muy asequible y tiene unos productos de muy muy buena calidad. Y en concreto, estos de aquí son de la colección Less is Better que ha sacado Kiko por el 20 aniversario. Estos son algunos de los productos, son una monada. Son todos así como en tonos pastel y el packaging es súper bonito. Yo es que soy muy tiquismiquis para estas cosas y me gusta un montón. Todo lo de esta colección es muy del rollo nude, tirando al make-up no make-up, que es pues ir maquillado pero que no, o sea, hay un maquillaje súper llamativo. Como veis, yo no voy bastante llamativa, solamente los labios, pero porque ya sabéis que yo soy la señora de los labios raros. Y esta es una de las colecciones de las 7 que van a sacar este año. Y bueno, para que os hagáis una idea, si vais a la tienda, este es el tipo de packaging en el que vienen. Eso, así, en tonos pastel muy monos ellos. Así que bueno, sin más dilaciones, os dejo con el vídeo, que ya sabéis que si yo me pongo aquí a hablar, la liamos parda. Así que bueno, nos vemos al final del vídeo. Espero que os guste. Voy a empezar con el maquillaje preparando la cara para esto, que es lo más importante, y la voy a limpiar con esta esponja que la verdad es que me la deja súper suavecita y súper bien. Y ya para empezar con el maquillaje como tal, voy a empezar utilizando este iluminador a modo de base, que la verdad es que queda súper bien porque no tiene mucha cobertura, que ya sabéis que a mí no me gusta que quede muy apelmazado y que se te quede como una máscara, y eso, deja el rostro súper jugoso y con mucho brillo, que da una naturalidad muy muy bonita a nuestra piel, y sobre todo ahora en invierno viene genial. Lo siguiente ya sería acabar con la cara de muerta que llevamos en invierno. En este caso voy a aplicar este colorete que es en crema, y la verdad es que es súper súper fácil de aplicar. O sea, hacía mucho que no usaba un colorete en crema y es muy cómodo y muy agradable. Además tiene un color súper bonito que con la Beauty Blender es muy muy fácil de difuminar y se fusiona todo muy bien con la base. Y ya paso con los ojos. Voy a utilizar esta sombra en stick y la voy a utilizar como tipo de prebase de sombras para empezar con esta paleta de 9 sombras tan idealísimamente perfecta. Y como en casi todos los tutoriales que hago, ya sabéis que yo siempre empiezo con un tono topo para cubrir pues las pocas venitas que nos hayan quedado bien tapadas con la prebase. Y ahora sí que sí, voy a delinear la parte de arriba con la sombra en el tono más oscuro. Lo voy a hacer con un pincel biselado, pero no muy fino, o sea, porque quiero que quede la mirada bastante enmarcada y por eso voy a difuminarla bastante bien y cubrir toda la zona de las pestañas superiores y también las inferiores, importante, porque siempre me gusta, pues eso, enmarcar bastante la mirada y me gusta llevar esa zona bastante más oscura. Y luego sí que voy a pasar a darle brillo a lo que es el resto del párpado móvil. Y ya para acabar, entre el brilli brilli y el delineado, que no sé si me he explicado muy bien, voy a aplicar el segundo tono más oscuro y lo voy a difuminar muy bien para crear ese tipo de transición. Y ya para acabar con los ojos voy a pasar a rizarme las pestañas y a darle una buena capa de rímel, que ya sabéis que para mí las pestañas es algo súper importante porque yo las tengo como una visera, o sea que mis pestañas tienden a ser planas, pero planas como ellas solas, y la verdad es que sí que tengo que meter ahí bastante rato, pero bueno, todo esfuerzo tiene su recompensa, o eso dicen. Una vez acabados los ojos, ya solamente quedaría pasar a los labios, que si me conocéis sabéis que es mi parte favorita, y es que este tono me tiene loca. Es el tono 4, es el tono más oscuro de toda la gama de los 4 pintalabios que tiene esta colección de Kiko. Pero es que no me vais a decir que no es precioso. A mí me encanta porque tiene como un subtono gris y no tenía ningún pintalabios de este tipo, y es que me encanta y me parece que queda un look súper súper bonito y súper sencillo, súper básico, y que lo puedes llevar para cualquier día porque es que es lo más. Y bueno, esto ha sido el maquillaje. Como habéis visto, es una cosa súper súper fácil. O sea, ya os digo yo siempre en mis tutoriales de maquillaje que si yo lo puedo hacer, un tonto manco lo puede hacer. Así que bueno, sin más, espero que os haya gustado mucho, que si lo recreéis me mandéis una foto a cualquiera de mis redes sociales, que son Instagram y Twitter, porque el Snapchat pues ahora solamente lo uso para amigos, si no me lo podéis mandar por Insta a stories de estos. Y bueno, que espero que os haya gustado mucho y nos vemos el domingo. Un besazo enorme.